el faique. Su nombre científico es Acacia macracanta, conocido comúnmente como faique o guarango. Se le encuentra a lo largo y ancho del bosque seco, junto a otras especies forestales. ¿Cuánto crece? ¿Qué tamaño? Aproximadamente a 5 o 6 metros. 6 metros. Sí, más o menos. ¿Qué tipo de suelo necesita el faique? En cualquier suelo. El faique es como el camote. Pega. Diferentes sitios. Pero eso sí, que medio lo pasa la candela, lo quema, pero de ahí rebrota desde abajo hacia arriba. El faique es un árbol de porte mediano, arbusto caducifolio, mide hasta 6 metros de altura, con abundantes ramas secundarias distribuidas en forma de codo etiolado equidistante. Las raíces posee un sistema radicular típico, es decir, una raíz principal pivotante con ramificaciones oblicuas horizontales que siguen la dimensión del fuste, equivalentes a la profundidad de la raíz principal. El tronco, de fuste irregular, grueso, muy ramificado, tiene una copa amplia, protege del sol a los vivientes del bosque seco. Su corteza externa es ligeramente áspera, de color gris oscuro, y su madera es cremosa. Las hojas. Tal como lo apreciamos, son alternas, compuestas, bipinnadas, agrupadas mayormente al extremo, siendo de forma elíptica a ovada y ápice agudo de borde entero. Las flores. Las flores se presentan en pequeños racimos agrupados de tres o solitarias. Su color es amarillo, luego marrón claro. Los frutos son unas vainas de 5 a 10 centímetros de largo por 1 de ancho. Verdes, son alargadas y aplanadas, tal como lo estamos apreciando. Cuando las vainas están maduras, son de color marrón negruzco, rectas o acurvadas. Los frutos maduros contienen de 2 a 5 semillas. Las semillas son de color café oscuro rojizo, de forma elíptica, aplanada, parecida al riñón, con tegumento duro. El peso de 100 semillas es de 6 a 8 gramos. En un kilogramo tenemos cerca de 13.500 semillas. Formas de propagación. El faique se propaga mediante semillas que, al haber sido escarificadas en el tubo digestivo del ganado, se encuentran óptimas para su siembra. Sin embargo, también se pueden sembrar las semillas no escarificadas. Usos del faique. De ahí está la algarroba para la cabra, para el ovejo, para también las vacas, para chanchos, y de ahí sale también la leña para las cocinas. La flor, nos dices, sí, ¿para qué sirve la flor? La flor sirve para el pole de las colmenas, pero, pero lo que sí es bueno también es para hacer cercos. Ah, bueno, para hacer cercos. Porque agarras, cortas, posiblemente lo cortas de aquí,
Y aquí lo cortas y esto nuevamente brota y ya tú ese lo sacas. Cuando hacen podas ustedes, las ramas que cortan sirven como leña. Como leña, sí. Ajá. Como ser, se saca pues todo el que está seco y es para leña. Uso maderable. El faique maderero sirve para construir embarcaciones artesanales. Además, se usa como leña y carbón. Se fabrican mangos para herramientas como los machetes, las hachas o los serruchos. Usos no maderables. Las hojas, flores y frutos del faique son alimentos para los animales como los caprinos, ovinos, vacunos y equinos. Su abundante floración sirve para las abejas en la producción de miel. Usos medicinales. Se usan las flores para preparar infusiones que previenen y controlan los males cardíacos y las inflamaciones. Ecología. El faique tiene un rango muy amplio de presencia en el bosque seco. Se le puede encontrar desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura. Se desarrolla con mayor facilidad en el bosque seco asociado a otras especies arbóreas como el pasayo, gualtaco o palo santo.